Hello, hello, good evening. How are you today? How is your day? Okay, hello, how are you? How was your day? Good evening, everyone. How have you been doing? You good? You're fine? Hello, teacher. I'm fine. Hello, how are you? We're about to start the Holy Week, right? Just keep in mind that on Monday, the 11th, Teacher. we're going to see what. Go ahead, I'm sorry. Dígame, sí, no. All right. So let's keep in mind that on Monday, the 11th, it starts the Holy Week. So we are not going to see each other until Monday, the 18th, right? So that it will be the day that we are going to be seeing each other, right? And on Monday, right, after that week, that is going to be the 18th, once we get on the 27th, which will be the last day of the module, right? So that one it will be the last day of the module. So, ¿verdad? Bienvenidos. Buenas noches a todos. Gusto de verlos por acá conectaditos. Recordarles, ¿verdad? Que ya para el día martes, I'm sorry, para el día lunes 11, nosotros no nos vamos a ver porque van a tener libre desde el 11 hasta el 17, ¿verdad? Que es el domingo. Nos vamos a ver hasta el lunes 18. Entonces, toda su Semana Santa, ustedes la van a descansar, ¿verdad? Si tienen tiempo para avanzar en la plataforma virtual, por favor, traten de hacerlo, ¿verdad? Vamos a intentar ver el día de mañana lo que es el midterm test en el tiempo que nos queda y hoy vamos a intentar avanzar lo más posible en la sesión número 3, ¿verdad? Así que, pues, vamos a comenzar. No sé si ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario antes de que comencemos o estamos bien. When is the last class? Okay. So let's get started the class then. This is what we were stopped yesterday. That was the vocabulary, right? Those ones are professions. These professions, you already have this vocabulary on your virtual platform, right? So let me repeat it for you at least twice so you can listen all of them. Este es el vocabulario que vamos a estar viendo hoy. Es acerca de las profesiones, ¿verdad? Este mismo está dentro de la plataforma virtual. Si ustedes pues ya lo escucharon muy bien, yo solo voy a repetir dos veces cada una de las palabras para que ustedes puedan escucharla también, ¿verdad? This one, right? The letter A, accountant, accountant. B, bellhop, bellhop, bellhop. Cashier, cashier, cashier. Doctor, doctor. Electrician, electrician. Front desk clerk, front desk clerk. Front desk clerk. Nurse, nurse, nurse. Office manager, office manager. Painter, painter, painter. Plumber, plumber, plumber. Police officer, police officer. Receptionist, receptionist. Salesperson. Security guard, security guard, security guard. Taxi driver. Vendor, vendor, vendor.
right? So here is what we have, right, regarding to the vocabulary. Do you have any question regarding to the vocabulary that we have here by any change? Aquí tenemos este vocabulario, ¿verdad? Que es el que está dentro de la plataforma virtual. No sé si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a este vocabulario. Si existe. Bellhop. Bellhop. Bellhop es este muchacho, ¿verdad? Acá, el botones. Es botones. De los hoteles, ¿verdad? Que le ayudan a uno a llevar las maletas y todo eso. Ese es el bellhop. El botones, el famoso botones. Veamos acá si podemos poner la B. Aquí está. Ya tenemos la B acá. Ok. ¿Alguna otra? Que ustedes tengan. Ok. So if there is no any other one in the number two, which is the correct one. En el número dos, ¿cuál es el correcto? Este es el número dos. Taxi driver. Taxi driver, right? The letter O. Thank you. Let's see, which one is the correct one for the number three? Which one do you think it is the correct one for the number three? Of all of them that you have there. Which one do you think? Nurse, from this, plumber, receptionist, all of them that you have there. Vendor. Vendor, right? Es un vendor. Es un vendedor, una persona, ¿verdad? Que vende alguna especie de good. What about the number seven? Which one do you think it is? ¿De la número siete, cuál es? Age. Which one? The H, the office manager? Manager. Yes. Yes, that's right. The number eight. Which one is the number eight? Accountant. The accountant. It might be. Yep. What about the number nine? Which one? Receptionist. The reception, the letter L, right? Yes, it's L. What about this one, the 12th? Doctor. Doctor, nurse. Right? Or nurse. Nurse, right? And the other one is the partner, right? The doctor, the D. Good job. Doctor. Thank you. What about this one, the number four? Plumber. Plumber, right? Plumber. Which one it is? Fontanero, no sé cómo se dice en inglés. It's the plumber. The plumber. The plumber. You're welcome. Which one it will be the number five? Painter. No. Number five, right? This one it is the letter E, electrician, right? Electrician. But the one that is next to that one, it is the one that it will be the painter, right? The I. Good job. What about the number 10? Which one it is? De la número 10, ¿cuáles creen que ustedes que es? From desk clerk. Thank you. From desk clerk, right? From desk clerk. Thank you. The letter L. Oh, F. It is F, right? Someone placed an L there. ¿Qué so es eso, teacher?
¿Cuál? ¿La front desk clerk? Sí. Este en este caso son las personas que están en la entrada principal de un hotel, en un lobby, los que nos atienden cuando usted hace el check-in y el check-out, ¿verdad? No son las recepcionistas. Las recepcionistas prácticamente toman llamadas para una oficina, pasan cualquier mensaje y realizan otro tipo de documentación. Las front desk clerk nada más se limitan a la parte hotelera y donde usted hace el check-in y el check-out, donde usted hace la entrada y la salida, ¿verdad?, del hotel. Y le indican dónde está su habitación, le dan, bueno, hace muchos años eran llaves, hoy son tarjetas nada más, pero usted pone la tarjeta y ya pues entra y sale de su cuarto, ¿verdad? En algunos hoteles, no en todos. Entonces eso es lo que ellas hacen. Las front desk clerk, en realidad pues nosotros decimos recepcionista acá, pero no sería la recepcionista literalmente. Déjenme buscarles un equivalente a nuestro español. En este caso le llaman empleado de recepción, ¿verdad? Pero para mí no tiene una realmente lo que es una cosa de recepción, porque en realidad no hacen lo que hace un recepcionista, ¿verdad? Entonces para mí solamente son diferentes, totalmente diferentes a los recepcionistas, ¿verdad? Aunque en nuestro español latino lo traduce como empleado de la oficina o del cubículo frontal o delantero, o empleado de recepción, o simple y sencillamente le llama recepcionista. Pero no es lo mismo, ¿verdad?, que la receptionist. Estas receptionists son diferentes. Entonces, pues ahí cabería la diferencia, ¿verdad? Para mí en este caso, aunque no hay una traducción, yo no he encontrado ahorita una traducción que satisfaga, ¿verdad?, la situación por el momento, pero si le quiere ver una, sería como recepcionista, pero no es una recepcionista tal cual, ¿verdad?, como en la L, que es la receptionist. No sé si me explico un poquito por ahí o los dejo un poquito más enredados. No sé si me entienden un poco la idea, ¿verdad? Que son diferentes, aunque tengan la misma traducción en el español. En inglés es diferente el cargo, ¿verdad? Aunque en nuestro español la traducción sea igual, ¿verdad? Quiero ver qué me dicen en el chat. Sí, entendido. Bueno, gracias. Sí, ¿verdad? Ahí sí, ahí le debo esa parte porque no encontraba algo. Voy a buscarlo para ver si me da alguno, ¿verdad? Pero sigamos entonces. The number 14, el número 14, ¿cuál creen ustedes que sería? Salesperson. The salesperson, right? It's the Emma. What about the 15, que es cerca del 15? Cashier. The cashier, right? Muy bien. Cashier, yes. Muy bien. Y el número 16, que es el último. Security guard. Security guard, right? Muy bien, excelente. Y acá los tenemos a ellos, ¿verdad? ¿Tienen preguntas acerca del vocabulario ustedes? ¿Tienen ustedes preguntas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Hasta acá con el vocabulario? Ok. Si yo quisiera preguntar, por ejemplo, what does she do? What does she do? El número 15. ¿Cómo me contestarían ustedes? What does she do? She is a cashier. She is a cashier. Muy bien, right? What does he do? What does he do? He is a accountant. He is an accountant. Muy bien. He is an accountant, right? What does he do? He is a police officer, right? Good job. Excelente. Muy bien. Bien hecho, ¿verdad?
Esa sería la pregunta que ustedes les harían. Y pues en este caso con las profesiones, si ustedes se fijan, la pregunta tiene una mezcla de pues lo que es presente simple más el presente simple del be. Entonces acá cuando a usted le preguntan qué es lo que hace la persona es what does he or she do, ¿verdad? En este caso su profesión, y usted contesta he is or she is, ¿verdad? Él es o ella es. Recordemos que con las profesiones por lo general ustedes van a utilizar verbo be por la razón que es un estado de la persona, ¿verdad? Es algo que la persona hace con frecuencia primeramente y es lo que hace, ¿verdad? Para vivir, permítanme un segundo. Así que en este caso eso es lo que tendríamos con respecto a las profesiones, y la pregunta estándar es what do you do or what does she or he do or what are they or them do, right? So ahí depende de lo que usted desee preguntar. No sé si tienen dudas, comentarios acerca de esta parte antes de que continuemos avanzando. ¿No? Solo se podría escribir las preguntas, Miss. Sí, con gusto. Veamos por acá. Ahora. Perdónenme. Vamos a ver. ¿Verdad? La estandarizada es esta. What do you do, ¿verdad? Y aquí usted contesta, ¿verdad? Voy a contestar con el equivalente al mío. I am a teacher, right? I am a teacher. For example, what does he do? He is a police officer, right? Él es un oficial de policías. All right. She is a nurse, right? Uy. She is a nurse. Y aquí tendríamos, pues, las preguntas junto con sus respuestas. La estandarizada que decíamos que era esta, ¿verdad? O la que tenemos nosotros en nuestra plataforma virtual. Okay, so that's it. ¿Así estamos bien con lo que es la pregunta? ¿Sí? Yes, teacher. Okay, ustedes me indican cuando terminen de hacer sus apuntes para yo poder seguir avanzando, ¿verdad? Y no interrumpirle ya a nadie. Ya, yeah, teacher. Ya, yeah, muy bien. Oh, ok. Muy bien, entonces vamos con la conversación, ¿verdad? Que es la que tenemos para el día de hoy. Es between Rachel and Angela, right? They are going to be talking about work, right? So let me go ahead and do the, basically this is right, the conversation. And please pay attention to the pronunciation. And if you have any questions regarding to the vocabulary, let me know. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacer la conversación para ustedes. Pónganle atención a la pronunciación. Si tienen preguntas del vocabulario o de la pronunciación, déjenmela saber. And later on, we are going to practice. Y después de eso, pues vamos a practicar. So, we got Rachel, right? Where does your brother work? Where does your brother work? In a hotel. In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too.
He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does your brother, does he work for? I'm sorry, what hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works here there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he is the manager, right? Actually, he's the manager. So let's see, let me do it once again for you. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager, right? So here we have the conversation. Do you have questions regarding to the vocabulary or the pronunciation? Questions? En la tercera frase que conversa Rachel, dice, He hates it. Yes, he hates it. Okay, hates it. Uh-huh. Ahí le hacen un linking, ¿verdad? Es ese toda la palabra junta, tanto hate como it. He hates it. He hates it. He hates it. He hates it. Entonces, se hace más corta, como si tuviera una sola. He hates it, right? Si lo dijera así como pausado y separado, sería he hates it. Y si no, sería he hates it. He hates it. He hates it. Todo junto. Uh-huh. La última frase. Actually, he's a manager. Esa. La última de Raquel. De Raquel. Oh, that's interesting, right? That's interesting. Or that is interesting, right? That is interesting. Algunos me van a decir interesting, ¿verdad? Sí se puede. That's interesting. Yo le digo that's interesting, right? So, la palabra esta, the interesting, es bastante debatible porque tiene las dos, interesting and interesting. Lo único que cambia es a donde está más aplicada la fuerza de la voz. Si yo lo hago con interesting, en interesting lleva la mayor fuerza de la voz. Si yo lo hago de la otra manera, interesting, la mayor fuerza de la voz está en el tere, ¿verdad? Entonces, ahí depende. Pero al final, independientemente de donde esté la mayor fuerza de voz, usted básicamente, ¿verdad?, está diciendo lo mismo, no cambia, no tiene ningún cambio. Dígame, Elmer. No, Miss, me equivoqué. Ah, ok. Yo pensé que había alguna pregunta. No, no hay problema, ¿verdad? Que yo les entiendo. Pues, en eso, ¿verdad? Lo que estábamos hablando acerca del interesting. Van a escuchar que probablemente, ¿verdad?, algún docente o alguno de los docentes más adelante que ustedes tengan, le va a decir interesting, ¿verdad? Interesting. Y le va a decir que esa es la correcta. Y va a escuchar a otro docente que le va a decir interesting y lo va a corregir, ¿verdad? Las dos son aceptadas, así que por eso no se preocupe, ¿verdad? Ambos son totalmente aceptadas. Y los dos son, pues, es interesante, ¿verdad? Eso es interesante. Así que pues, oh, that's interesting, ¿verdad? Esta es una contracción. Si usted quiere decirlo de forma larga, that is interesting, está bien. Por mí no hay problema. ¿Alguna otra que ustedes tengan? ¿Tienen alguna otra? ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Ok, si estamos bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a practicar, ¿verdad?, la conversación con algunos de nuestros compañeros. Así que, pues, ¿hay alguien que tenga problema de micrófono? ¿By any change?
¿Problemas de micrófono? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Alguien me puso algo? Ok, Jamie. Entonces la voy a poner acá en, ¿verdad? Lo que es con un compañero que pueda practicar con un trío para que los pueda escuchar. So let's get started then. Besides Jamie, there's someone else. Aparte de Jamie, ¿alguien más? ¿No? ¿Todos bien? Ok. So déjenme ponerlos en los grupos y ahorita mismo les mando la, la picture, ¿verdad? La picture, picture, picture. Let me stop sharing. And I'm gonna just stop my video for a couple of seconds and let me create the rooms for you. Veamos. Vamos a ver. Recreate. Bien. Ahorita los muevo, permítanme. 7. Y al 3. Ok. There we go. Ahorita les abro los rooms. Pueden empezar a unirse, por favor, si son tan amables. Y en este mismo momento les envío la fotografía, que es la que les va a ayudar para hacer el ejercicio. Ok. Ahí estamos. What that too, but what hotel does he work for? The Plaza. The manager. Ahora okay. Empiezo yo. Cambiemos. Okay. ¿Puedo interrumpir un momento? Sí. Sí, voy a mover a Wilmer a uno de los grupos, al número 3. Oiga. Así que Wilmer lo voy a sacar por acá porque tengo solito a Marisol. Oiga. No me oye Wilmer, yo creo que no está acá. Wilmer. ¿Quién? Aquí bueno. Estoy. Ah, ok. Vaya, le voy a mover al número 3 para que practique con Marisol. Oiga. Vaya, pues. Gracias. Bueno, bueno. Continúen los demás. Bueno, gracias. Ok. Creo que yo ya empezaba, ¿verdad? Sí, así.
In a hotel. Oh, really? ¿Perdón? Yo creo que nos va a mandar a la pantalla principal. A la pantalla principal. No, todavía no. Ay. Ah, ah, pues, bueno. Okay. The game. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He is a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He is a front desk clerk. How does he like it? He hates. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother goes there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he is the manager. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's from the clerk. How does he like it? Okay, we are gonna wait for the rest to coming back on to the main session, or I don't know if everyone is here. Not everyone is here. We are missing a couple of you. No sé si lograron practicar, pues estaba viendo que habían un poquito de problemas, ¿verdad? Con respecto a lo que era el permiso. Sorry, I got allergies. Estaba viendo que había un Thank you. Gracias. Estaba viendo que había un poquito de problemas, ¿verdad? Con la conexión y algunos entraban y salían. No sé si por sus casitas está lloviendo o les está dando problema la conexión. También. In my case, no, teacher. No, okay. Sí estaba viendo ahí que les estaba costando también un poquito reconectar, o no sé si será mi internet. Pero anyways, were you able to practice a little bit? ¿Pudieron practicar aunque sea un poquito? A pesar de que sí. All right, so who would like to participate? ¿Quién quiere participar entonces? ¿A quién le gustaría? Me. Hi. You, okay, Lorena, and who else? ¿Quién más dijo que sí? Beatriz. ¿Quién yo? Dígame. Wilmer. Wilmer, ok. Muy bien, entonces voy a tener a Lorena, a Wilmer, a Beatriz y alguien más me levantó la mano, no alcancé a ver. A Fátima, ¿verdad? Entonces primero van Wilmer y Lorena y luego van Beatriz y Fátima. Go ahead. Ok, como han dicho saboreño, que empiece Lorena, primero las damas. ¡Qué bárbaro!
Siempre relajo. Sorry, sorry. Okay. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Thank you. Good job, right? Bien hecho. Buen trabajo, ¿verdad? Gracias, Wilmer. Gracias, Lorena. Esta palabra, ¿verdad? Let's be careful. Es actually, right? Actually. So ahí tenemos esta. Esta, ¿verdad? He hasted. Él lo detesta, ¿verdad? Él lo odia. Y por lo demás, estamos muy bien, ¿verdad? Bien hecho. Vamos con las siguientes compañeras. Es su turno. Go ahead. Okay. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Muy bien. Excellent. Bien hecho. Buen trabajo, ¿verdad? Muy bonita su pronunciación. Está muy bien. Acá, ¿verdad? Este, si ustedes lo pueden exagerar, háganlo, porque es una cosa bastante, cuando le dicen that's too bad, right? Entonces pueden hacerlo así como que con un sonidito de lástima, ¿verdad? That's too bad, ¿verdad? Entonces solamente ese, ¿verdad? Ahí por la, no por la pronunciación, sino que ya sería la manera de la entonación de decirlo. That's too bad, right? That's too bad. Así sería de esa manera, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más a quien le gustaría participar o continuamos? ¿Alguien más a quien le gustaría participar? No. Ok. So, pues, si no hay nadie, continuamos. Aquí tenemos las simple present questions con las WH questions, ¿verdad? Vamos a ver dos de ellas, esta y esta, ¿verdad? How does he like? ¿Qué tanto le gusta? ¿Qué tanto pues le puede gustar? El común denominador de ellas es bastante sencillo, ¿verdad? Lo vamos a hacer bastante sencillo. So let's do the pattern and let me place it here. WH questions, right? WH questions. So I have here the WH word plus the auxiliary that it can be, right? Do or in this case does. Oh, sorry. Plus, right? The personal pronoun. The personal pronoun plus the verb in base form. Plus a complement, if you have any complement, right? On your question. Plus the question mark, right? And this one will be our pattern for a WH question. Let me do it a little bit smaller so you can see it better. Déjame hacérselo un poquito más pequeño para que lo vean completito. Veamos acá, 20. Aquí estamos bien. Y veamos si podemos aumentar un poquito el zoom, ¿verdad? Yo creo que ahí estamos bien. Qué barbaridad.
¿Qué cosas? ¿Así estamos bien? ¿Lo miran? ¿Se ve? Sí. Yes, teacher. Ok. Thank you. Because I am blind, right? Yo ya estoy quedando un poquito choca y a veces ya no miro bien, miro blurry. All right, so let's see the WH questions, right? So we have the WH questions. We are going to have the WH word. Aquí solo les puse el hyphen y no me di cuenta. Plus the auxiliary, either do or does. The personal pronoun, the verb in the base form, plus the complement, plus the question mark. En esta es lo que nosotros vamos a tener es la palabra o la pregunta WH, ¿verdad? Que sí las llaman, más lo que es el auxiliar, más lo que es el pronombre personal, el verbo que usted va a estar utilizando en su forma base, más el complemento. Cabe destacar, ¿verdad? Si ustedes lo recuerdan, no solamente tenemos la pregunta what, ¿verdad? Tenemos where, tenemos how, tenemos en este caso when, right? When you are asking for the time, ¿verdad? En este caso, todas estas llevan el mismo patrón. Lo único que le va a cambiar y por qué razón yo les puse do or does como lo que es en paréntesis o está en paréntesis es porque su auxiliar, perdón, es porque su auxiliar puede cambiar dependiendo del tiempo que usted esté hablando. Mantengamos algo, permítanme. Oh my God. Perdonen. Tengamos algo siempre en mente, ¿verdad? Que los patrones de cada una de las oraciones que hemos estado viendo, todos esos patrones son repetitivos. ¿En qué sentido? Todos repiten lo mismo. Verbo, sujeto, complemento, punto. En lo que es ¿verdad? Lo que es la negación, sujeto, ¿verdad? Lo que es el verbo, la negación, en este caso el complemento y el punto. Todas ellas repiten el mismo patrón independientemente el tiempo que usted tenga. Lo mismo pasa en las WH questions. Entonces su auxiliar va a cambiar dependiendo el tiempo en el que usted esté hablando. Ahora bien, veamos un ejemplo. Acá en la plataforma o en lo que es, ¿verdad? El contenido que estamos viendo. How does he like it? ¿Verdad? Tenemos esta pregunta. Esta es la pregunta que nos hace pues, la plataforma en este caso. Si ustedes se fijan, tenemos la WH question. Tenemos el auxiliar, ¿verdad? Que es does en este caso. Pues tenemos nuestro pronombre personal, ¿verdad? Que es he en este ejemplo, ¿verdad? Like, que sería el verbo principal de nuestra oración. Y it, ¿verdad? Que es ya el complemento. En este caso, otro pronombre personal que está sustituyendo algo. Acá en este caso, cuando le preguntan, how does he like it? Es como que a usted le digan, y le gusta, ¿verdad? Y le gusta, ¿verdad? Su trabajo. O está a gusto en su trabajo, ¿verdad? Se siente bien en el trabajo. Entonces, esa sería la pregunta, ¿verdad? Nuestro buen español. ¿Le gusta su trabajo? ¿O está cómodo en su trabajo? ¿Verdad? Entonces, a eso se refiere acá. ¿Qué tanto le puede gustar una actividad a alguien? ¿Verdad? How does he like it? ¿Puede referirse a otra situación? Sí, podría referirse a otra situación, ¿verdad? ¿De qué tan agrado es para esa persona? Acá este it puede sustituir ya sea el trabajo, alguna actividad en específico, ¿verdad? De la que se esté hablando. Podría ser incluso hasta una comida, ¿verdad? En específico, alguna clase de comida que a la persona le guste. Entonces, este it sustituye, podríamos decir, casi cualquier cosa, ¿verdad? Casi cualquier cosa. Así sería de esta manera. No sé si tienen preguntas hasta ahorita o estamos bien hasta acá. Estamos bien. Estamos bien. Muy bien. Y la otra que tenemos, ¿verdad? Nosotros acá es esta. What do you do? ¿Verdad?
Y esa es la otra que tenemos acá o con respecto al contenido que nosotros estamos viendo. What do you do? ¿Verdad? Y en esta parte no necesitamos un complemento, ¿verdad? Ya tenemos el do y ahí termina nuestra oración con el question mark, ¿verdad? Esa sería la siguiente pregunta que nos propone lo que es la plataforma, ¿verdad? Aquí cambia, usted puede cambiar el sujeto, ¿verdad? En el que usted necesite. No sé si hasta acá estamos bien. I feel you, my friend. Alguien estaba por ahí, just snoring, right? We feel. Pero esa pregunta sería la primero, ¿verdad? Después sería la otra. Sí, en una conversación, pero en una conversación ya ahí usted escoge cuál es la pregunta que va primero, cuál es la que va segundo, dependiendo de la situación que la persona le esté expresando, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber que una persona te está diciendo, I am an accountant, right? I have to do what? So many things. I deal with documents. I have to process so many paperwork. I don't know, right? Things like that. Or it might be saying, I am a nurse. I love to work with the patients. It's my passion to do things for the others and I love it and so on, right? Si una persona ya le está indicando a usted qué es lo que la persona está haciendo, ¿verdad? Mire, yo soy una enfermera, me gusta trabajar con los pacientes, soy muy paciente con las personas, me gusta ayudar a los otros, o soy un contador y a mí me gusta esto. La pregunta, what do you do? Ya no la haríamos, ¿verdad? Porque la persona ya nos está expresando lo que está sintiendo. Ahora bien, si no le está dando demasiados detalles, le podría preguntar, how do you like it? ¿Y qué tanto te gusta? Y la persona le podría decir, I love it, I hate it, I hate it, ¿verdad? Perdón, I hate it, or I'm okay with that, ¿verdad? Dependiendo la respuesta que le pueda dar ahí. Entonces, ahí usted escoge, ¿verdad? De acuerdo a la situación, es como usted va a aplicar la pregunta. Si no conoce mucho a la persona, sí, ¿verdad? Por lo general, pues le preguntamos a alguien, ¿y a qué te dedicas? ¿Verdad? Cuando estamos conociendo a alguien y ya la persona nos dice, yo hago esto, estoy el otro, y uno viene y le pregunta, ¿y te gusta? Sí, es mi pasión hacer esto y lo otro, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, quizás serían como unas preguntas para empezar una conversación o cuando usted está empezando a conversar con alguien. Pero de igual manera, si alguien se está presentando y le está diciendo qué es lo que hace, el what do you do, ya usted no lo preguntaría, ¿verdad? Sino que podría preguntarle si le agrada, si es de su agrado, si le gusta, ¿verdad? O si está contento con la situación. No sé si ahí me explico. La van a utilizar dependiendo la demanda de la situación, ¿verdad? Que ustedes tengan. Thank you, Tisha. You're welcome. Acá, ¿verdad? Les voy a decir que ahí depende de ustedes, ¿verdad? Prácticamente depende de ustedes qué es lo que vayan ustedes a utilizar, ¿verdad? O cómo se vaya a utilizar. Perdón, eso. Y lo que no me quedó claro, ¿cuándo es que tenemos que poner do y cuándo es does? No sé si es por el personal pronoun. Sí, es el pronombre personal, ¿verdad? Es ahí el pronombre personal. Hagamos un pequeño repaso acá de esta situación, ¿verdad? En el auxiliar, para el presente simple, ¿verdad? Va a tener do y usted va a tener también el does, ¿verdad? Vamos a bajar un poquito. La third person. La tercera persona va a utilizar does, ¿verdad? Entre paréntesis acá les pongo he, she, and it, ¿verdad? Ellos van a utilizar does. Y, uy, perdón. First,
second person, singular and plural, will use do, ¿verdad? Entre paréntesis por acá, I, you, we, they, and I think we ended up in that way, right? Y estos son los que van a utilizar. Entonces, solamente para hacer el pequeño recap ahí, ¿verdad? La tercera persona singular va a utilizar el does, ¿verdad? Y en la primera, en la segunda persona singular y plural, se va a utilizar el do. I, you, we, they, and he, she, and it, ¿verdad? Entonces, esas serían las que estaría utilizando. Auxiliar, ¿verdad? En este caso, auxiliar. ¿Dónde va a experimentar usted la presencia del auxiliar, verdad? Auxiliary will be present in negative and questions, right? El auxiliar se hace presente solamente en la negatividad y en las preguntas, ¿verdad? Es en lo único que usted va a tener la presencia de un auxiliar en cualquier tiempo, ¿verdad? Eso hablando en general, en cualquier tiempo, no solamente en el presente, ¿verdad? Eso sería en cualquier tiempo que usted utilice. Entonces, tercera persona utiliza tú, ¿verdad? Como, perdón, utiliza das como auxiliar. Primera y segunda persona singular y plural utiliza el tú y solamente lo va a ver reflejado en negativa y preguntas, ¿verdad? Como pues el caso que tenemos nosotros en la parte de arriba, ¿verdad? Caso que estábamos viendo en la parte de arriba. Thank you, Miss. You are welcome. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta? No tengan pena de decirme si no les ha quedado como que muy clara la cuestión del verbo, del presente simple. Estamos aquí para ayudarles y por cualquier cosa, pues, lo volvemos a repasar, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Lo importante es que se sepa, ¿verdad? De utilizar. Pero ustedes me dicen cómo se sienten hasta acá. ¿Están muy bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿No preguntas con las WH question? ¿No hay más preguntas con lo que es la WH question? ¿Del presente simple? ¿Algo que quieran repasar? ¿No? Ok. Entonces, si no hay más preguntas, continuamos avanzando. Híjole, regálenme un segundito antes de que esto haga explosion. Permítanme. Una explosión literalmente, ¿verdad? Pero me va a dejar a medias. Ok. Perdonen ahí. I thought que le había puesto en el plugger from the electricity, right? I thought, but it wasn't like that. Pensé que había puesto el el charger en el plugger y no lo había hecho. Ya me estaba avisando que estaba quedando sin battery. Ok, so si no hay, pues continuemos. Veamos acá, ¿verdad? ¿Qué tenemos acá? Dice que vamos a practicar un poquito, ¿verdad? Dice pairwork. Ask question about these people. Where do they work? What do they do? How do they like it, right? So let's see. We got David, right? Where does David work? Mm-hmm. Where does David work? ¿A dónde trabaja David? The office. All right, good job. We are going to say he works in a office or in the office, right? Toda la respuesta completa, please, si son tan amables. Okay, what does he do? ¿Qué es lo que ustedes piensan que hace? He is a accountant. He is an accountant, right? He is an accountant. Muy bien. Bien hecho, right? How does he like it? Do you think that he likes it?
he hates it. He hates it, right? It seems to be that he doesn't like. They don't have a good relation there, right? Let's see, Laura, right? We got Laura. What does Laura do? Teacher. Mm-hmm. She works in a teacher. Oh, she is? She is? She's a teacher. She is a teacher. Listen to my question, right? My question was, what does she do, right? What does she do? She is? She is a teacher. Uh-huh, good job. Where does she work? She works in a? A in a school. She works in a school. All right, she works in a school, right? Good job, excellent. And how does she like it? Yes, she likes it. Yes, right, she likes it. Or we can say she loves it, right? She loves it. She loves it. Ella le ama, ¿verdad? She loves it. She loves it, right? She loves it. Yes. Ella lo ama, ¿verdad? Let's see, right? Brian and Jessica, where do they work? Where do they work, Brian and Jessica? ¿Dónde trabajan Brian y Jessica? They work in tienda en inglés. All right, department store. Department store. Store. Mm-hmm. Department store. Muy bien, excelente. What do they do? They are a salesperson. They are a salesperson, right? They are a salesperson. Okay. How do they like? Do they like it or no? No. No, they like it. All right, right? No, they don't like it, but seems to be that it's just only one, right? Pareciera ser por la imagen, ¿verdad? Que hay uno que no le gusta. ¿A quién sería? Jessica. Jessica, ¿verdad? Jessica parece un poquito cómoda. Brian lo veo así como que, mire, llévese esto, ¿verdad? Algo así. Se ve en la imagen. Muy bien, excelente. Lo hicieron muy bien. Let's pay attention, right? What they are asking you for. Pongamos atención, ¿verdad? No siempre todo lo que nos, todo lo que veamos va a ir en un orden en específico, ¿verdad? La mayoría de personas expresan sus situaciones. Si usted, pues, tiene pensado en un trabajo, ¿verdad? Donde usted tiene que convivir con muchas personas, o convive con personas y va a empezar a hablar con ellas, ¿verdad? You gotta pay attention to the details, ¿verdad? Tiene que poner atención a los detalles. Entonces, nosotros como seres humanos tendemos a dar una explicación antes de explicar realmente lo que nos pasa o lo que necesitamos. Entonces hay que aprender a escuchar, ¿verdad? Hay que aprender a escuchar. Eso se llama active listening. ¿Por qué razón? Porque en este caso yo les hice una pregunta acá, y se las hice al revés, ¿verdad? No seguí el patrón que teníamos acá. De esa manera no siempre van a seguir los patrones. No todo sigue un patrón como nosotros lo vemos. Alguna cosa alguien lo puede poner de primero y la otra lo puede poner de último. Entonces, let's pay attention, ¿verdad? Si usted practica el active listening, se le va a hacer muchísimo más fácil, ¿verdad? Comunicarse o hacer algo más. Eso solamente como consejo, ¿verdad? Let's practice the active listening. Practiquemos el listening, bueno, activo sería nuestro español y en nuestro caso sería poner bastante atención a los detalles, ¿verdad? De mi parte, eso ha sido todo, ¿verdad? Esta noche ha sido un placer tenerlos y verlos como siempre. Nos vemos mañana, if the Almighty let us. So have a good night, rest and relax. Any question on WhatsApp, right? Take care. Good night, my friends. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye.